rescatada, hay que decirlo, por la revolución, rescatada para el pueblo. Qué hermosa quedó. Felicito a todos los trabajadores que lo hicieron posible. Al alcalde Jorge Rodríguez, que está aquí con nosotros, a la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline. Yo recuerdo que no pude venir esa noche, fue la noche del 5 de julio, después de aquel desfile memorable, y con la presencia, creo que estuvo aquí el compañero presidente Evo Morales, y la orquesta, con Gustavo Dudamel, y bueno, y todo este pueblo, y yo estuve desde mi puesto de comando, imposibilitado como estaba, pues, para entonces. 5 de julio yo tenía apenas unos días de haber pasado por una operación muy complicada y comenzaba pues mi recuperación, que hoy sigue su marcha. Estoy en plena recuperación y en pleno retorno, gracias a Dios y gracias a la ciencia médica y gracias al pueblo venezolano y a todos aquellos que con sus buenos deseos y oraciones han ayudado tanto a esta recuperación. Aquí estamos hoy 17 de noviembre, ya se siente el pacheco, pacheco de diciembre, en un acto de una gran importancia, y por eso quise venir hasta acá a acompañarles, señor ministro de Interior y Justicia, Tarela Aizán, señor ministro de Defensa, general en jefe Mata Figueroa, compañeros y camaradas del alto mando militar, señores viceministros, señor gobernador del estado Vargas, general en jefe García Carneiro, señor alcalde de Guarena y demás compañeros, compañeras, señor general de división Miguel Vivas Landino, un saludo muy especial y le deseamos todo el éxito. Saludamos a su señora esposa y a sus hijos que nos acompañan y a todo el alto mando militar de la Guardia Nacional Bolivariana encabezada por el mayor general Luis Mota Domínguez. La Guardia del Pueblo, la Guardia Nacional Bolivariana. Bien, en cadena nacional de radio y televisión me dicen que hoy hay Caracas Magallanes, pero eso es a las 7:30. Dios libre al Caracas de la furia magallanera esta noche. Bien, también están con nosotros el comisionado general Luis Fernández de la Policía Nacional Bolivariana. Vamos a saludarlo y a felicitarlo y a toda la Policía Nacional Bolivariana por los éxitos en la lucha dura y difícil por la seguridad ciudadana, por la seguridad plena en las calles, en los barrios, urbanizaciones. Y la Policía Nacional Bolivariana está marcando la diferencia. También está con nosotros el comisario general Humberto Ramírez, nuevo jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 6CPC, que sigue también anotándose puntos a favor en la lucha contra el AMPA, contra los delitos de todo tipo. Hace poco, con el impecable, la impecable operación a través de la cual liberamos a este joven venezolano pelotero de Grandes Ligas, Wilson Ramos. Una lucha dura y a diaria, a la cual ahora se suma la Guardia del Pueblo, señor general Vivas Landino, y todos ustedes, oficiales, suboficiales, guardias nacionales de los tres regimientos que estamos activando en el día de hoy. Tres regimientos, uno en Vargas, uno en Distrito Capital y uno en Miranda. Y cada regimiento tiene tres destacamentos. Ya he designado a los comandantes de regimiento, señores coroneles de una gran experiencia, y los comandantes de destacamento, señores tenientes coroneles. Y he aquí la tropa, la Guardia Nacional, la nueva Guardia. Me informaba el general Mota que la mayoría de los compañeros y camaradas guardias nacionales que integran las unidades y los regimientos
son recién graduados. ¿Qué porcentaje aproximadamente? ¿De los nuevos? Sí. 1550. ¿Qué porcentaje del total? 70%. Un 70%. Vienen de las escuelas de guardias nacionales. Son las nuevas generaciones. Que como bien ha dicho el señor general de división Vivas Landino, vienen aquí ahora a juntarse en cuerpo, alma, amor, espíritu y lucha con ese soberano pueblo venezolano. Y es allí la praxis, la idea y la praxis de la nueva guardia, del nuevo ejército, de la nueva marina, de la nueva fuerza aérea, de la nueva fuerza armada, de la milicia bolivariana. Un día como hoy, me lo recordaba, en primer lugar, el diario Vea esta mañana, por ahí que tengo yo un recorte. Están mis ayudantes, mis decanes, que tengo un papelero que tengo yo por ahí. Yo me la paso estudiando, lo más que yo hago es estudiar todos los días. Ajá. Recorté esto del diario Vea. Fíjense ustedes, esto es para que recordemos, ahora que andan como enloquecidos algunos pretendiendo borrar el pasado de donde venimos, señalándonos a nosotros de que aquí hay un régimen tiránico, una dictadura, que yo soy el tirano, el dictador, y que ustedes, la Fuerza Armada, los muy dignos generales y almirantes y oficiales de todos los grados, clases y empleos, están apoyando al dictador. Y además, algunos que quieren ser presidentes y por tanto pretenden ser comandantes en jefe de la Fuerza Armada, la irrespetan a diario y la amenazan además, que la van a barrer, que la van a limpiar de chavistas. Eso sí será difícil, ¿no? Pero bueno, más fácil será que un burro gane una carrera de caballos en la Rinconada a que un majunche vuelva a gobernar Venezuela. A que un representante de la burguesía y del imperialismo, de la derecha, la calle, vuelva a gobernar y a comandar en jefe a la Fuerza Armada. Esta es la Fuerza Armada de Simón Bolívar, libertadora y liberada, liberada del yugo de la oligarquía y liberadora y libertadora de un pueblo, de una patria. Y hoy es el mismo pueblo en armas y con armas. Presta la Fuerza Armada Bolivariana a defender como defiende la soberanía del país, la soberanía popular y el mandato constitucional. Pero el diario Vea hoy, en las páginas de la historia, tal día como hoy, miren, voy a leer aquí. Rómulo Betancourt, ese fue un presidente, al que hace poco le rendían honores, claro, la burguesía, los adecos y sus derivados, le rendían honores, porque para ellos es la figura histórica más grande. Llegaron a llamarlo el padre de la democracia, imagínate tú. Rómulo Betancourt. Bueno, un día como hoy, hace 50 años, Rómulo Betancourt era presidente, era 1961. Ese día Betancourt inauguró su doctrina policial: disparar primero y averiguar después. Lo dijo desde Miraflores, un día como hoy. Porque ese mismo día allanaron las casas de los partidos políticos de la izquierda, el Partido Comunista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, detuvieron a centenares de dirigentes políticos sin fórmula previa. Hasta unos venezolanos que venían de Cuba, llegaron en un avión a Maiquetía, fueron detenidos y de una vez para la cárcel. Y en un discurso para la historia, el presidente Betancourt dijo: disparen primero
y averigüen después. Y esa fue la política policial militar de todos los gobiernos del Pacto de Punto Fijo. El asesinato, la represión, el atropello contra el pueblo, cuya máxima expresión se vio por estas calles de Caracas aquellos días trágicos, terribles y sangrientos del 27 y 28 de febrero de 1989. Una fuerza armada y unos cuerpos policiales ametrallando de manera inclemente a un pueblo desarmado. Eso más nunca se verá en Venezuela, porque aquí estamos los soldados del pueblo. Soldados de Bolívar, soldados de la Revolución Socialista, para luchar junto al pueblo, en el corazón del pueblo, contra las amenazas que se ciernen sobre nosotros. Y para contribuir a diario en la vida cotidiana junto al pueblo, junto al gobierno nacional, los gobiernos estadales, señor gobernador, jefa de gobierno, señores alcaldes, los gobiernos municipales, en la lucha contra tantos problemas que aquejan hoy a este nuestro pequeño mundo, pues. ¡Ay, vaya! ¿Cómo está el mundo aquejado de problemas? Yo, como les dije, una de las cosas que más hago, y sobre todo después de la emboscada, vamos a decirlo así, varias veces lo he dicho, que la vida me tendió, pues, y la sorpresiva aparición de una enfermedad muy grave, de la que he salido y me recupero, afortunadamente y gracias a Dios. Pero sobre todo en estos meses lo más que he hecho es estudiar, reflexionar, buscar en las profundidades del conocimiento, buscar elementos y fórmulas para la solución de los problemas que aquejan a nuestra patria, a nuestro pueblo. Y conozco y cada día conozco más y mejor esos problemas, tengo más conciencia de ello. Leo la crítica sana y estoy obligado a oírla, a leerla, a asimilarla, la que viene del seno del pueblo, que está obligado a la crítica, a la autocrítica, la que viene de los analistas serios que emiten opiniones en un país libre como este, libre, absolutamente libre para opinar y para decir. La crítica justa, pues, la crítica sana. Los datos que obtenemos de distintos diagnósticos que hacemos desde el gobierno. ¿Ve? Por ejemplo, desde el gobierno, a través de los cuerpos de investigación que tiene el gobierno nacional, que tiene la Fuerza Armada.